¿Quién iba a pensar hace 10 años el incremento tan importante que ha habido en superficie de la agricultura ecológica en Almería? La verdad que a mí me lo dicen y no me creo la superficie y el incremento que ha habido tan importante. Pues no digo nada cuando hace 10 años en mi empresa los responsables de la empresa decidieron formar a 2 inspectores para hacer biodinámica. Pues ahora tenemos, la verdad, que una posición interesante porque, no sé si por modas o directamente porque todos estos pioneros que empezaron con la agricultura ecológica ahora quieren seguir diferenciándose del resto haciendo una agricultura ecológica diferente. Y bueno, ahí están los datos. El año pasado aquí en Almería se hicieron más de 100 inspecciones. Se han hecho 3 cursos o 4 cursos biodinámicos y la verdad que ha tenido un éxito bastante importante. Y los resultados a la hora de seguir produciendo, pues siguen manteniendo unas producciones bastante interesantes. Sin más, os comento que, bueno, nosotros somos Agrocolor, una empresa de certificación que desde el 97 estamos trabajando en el sector. Y el objetivo, pues, es un poco lo que todas las certificadoras, dar un servicio prestaciones de calidad para las empresas agroalimentarias. Las inspecciones y certificaciones que estamos ahora, que los servicios que damos, pues agricultura ecológica, como hemos comentado, biodinámica, Biosis Naturland, biodinámica, como bien ha dicho José Miguel, nosotros no certificamos, sino que hemos llegado a un acuerdo con la Asociación Biodinámica de España y ellos son los que certifican. Nosotros lo que hacemos es el trabajo de inspección. Todo el proceso lo sigue la Asociación, la Oficina de Certificación Biodinámica en España. Global GAP, BRC, IFS, denominaciones de calidad, vinos de la tierra, protocolos de exportaciones, etcétera. O sea que más o menos lo que todas las certificadoras. Tenemos un grupo humano importante, pues con 2 ingenieros agrónomos, 2 doctores ingenieros, 18 ingenieros, 36 ingenieros técnicos agrícolas, un licenciado y compañeros administrativos. Tenemos delegación en toda en Andalucía, en Almería, en Granada, Sevilla y Huelva. Tenemos delegaciones en Valencia, en Castilla-La Mancha desde hace un mes estamos autorizados para hacer agricultura ecológica y en Extremadura. Bueno, en definitiva, tenemos dentro de nuestro sector agrícola pues muchas certificaciones, algunas normas públicas, algunos protocolos privados. Y bueno, nosotros al final tenemos que hacer lo que quizás el mercado y el cliente nos pide. Bien, como he comentado, quien está certificando todo esto es Demeter. Demeter es una marca de productos de la agricultura biodinámica. Solamente se permite esta marca a los agricultores o procesadores que han firmado el contrato y son inspeccionados y certificados por la organización Demeter. ¿Vale? Estas normas son normas internacionales. Demeter es una norma a nivel mundial en que tiene presencia en muchos países mundiales y tiene pues unas normas donde se pueden descargar en su página web de todos los requisitos que se necesitan para certificar y alcanzar el certificado biodinámico. El proceso de certificación se lleva desde la oficina de certificación de Demeter España y se inicia con una publicación del calendario de admisión del curso que se publica en la página web que tenéis ahí. Este sería, por ejemplo, el de este año y no se puede, en agricultores y ganaderos, no se puede certificar a lo largo de todo el año como pueden ser certificadoras como las nuestras, como CAE, como Agrocolor, etcétera. Que en cualquier momento puedes ir, apuntarte y en unos meses se le hace la visita y comprobar. Aquí en Demeter, los agricultores y ganaderos que se quieran apuntar tienen un periodo para apuntarse e inscribirse. En este caso, este año, pues se hizo entre los meses de enero y marzo. Todos aquellos que no hagan esa inscripción durante ese mes, luego a lo largo del año en curso no pueden hacer la certificación.
Sin embargo, las empresas como elaboradores o comercializadores, ellos sí pueden apuntarse durante todo el año. Estos son muchas de las de lo que estoy explicando hoy son dudas que me han llegado a lo largo de todo el año porque son las que más suelen preguntar. Una vez que se ha hecho esa inscripción, lo que hace Demeter España hace una evaluación de esa solicitud para ver si puede cumplir o no puede cumplir la posibilidad de poder certificar. O sea que antes del 15 de marzo ellos aceptan o no esa solicitud. Y luego se produce una serie de aceptación de la carta y luego se haría lo que es la primera inspección. Esto es un... No sé si se ve bien desde aquí, se ve fatal. Pues un modelo, se hace todo telemáticamente. Esto sería para formulario para fincas agrícolas y ganaderas. ¿Documentos que se tienen que aportar con la solicitud? Pues uno de los requisitos para poder certificar en la agricultura biodinámica es que tienes que estar certificado en agricultura ecológica y mantener ese certificado. Es un, vamos a decir, un plus más de la agricultura ecológica. No se puede tener un certificado de biodinámico si no tienes en vigor el certificado ecológico. Entonces se necesita certificado ecológico en vigor, copia del informe de la última auditoría y un plan de conversión a la biodinámica. Tienes que presentar con la solicitud, tienes que presentar un plan de tu finca, de cómo vas a conseguir llegar esa finca a biodinámica. Y veremos ahora uno de los principales requisitos que necesitan esas fincas para poder cumplir con el protocolo biodinámico. Puntos de interés de la certificación, pues la explotación debe cumplir con el reglamento de agricultura ecológica. Es un plus, como he comentado antes. No se permite la producción paralela, está totalmente prohibido, y el 100% de la explotación tiene que llevar la biodinámica. Cuando nosotros, algunas veces, los agricultores comienzan con el tema de la agricultura ecológica, primero dicen, bueno, voy a probar con un invernadero y si creo que esto le cojo el tranquillo y puedo llevar adelante mi explotación como ecológica entero, luego paso toda la agricultura ecológica. Aquí no. Aquí todo tiene que ir de la mano. Todo lo que tengas tú de explotación agrícola, todo tiene que ir en la agricultura ecológica, en la agricultura biodinámica. El plan de conversión, el proceso de conversión de pasar una agricultura, de una finca de ecológico a una biodinámica, pues tiene un periodo, un plan de conversión, un periodo de conversión muy, muy parecido al de el de agricultura ecológica. El primer año en el cual se inicia, desde el año cero, donde se han dejado de hacer insumos, utilizar insumos no autorizados por el protocolo, pues sería el primer año, que es el año cero. Luego sería, segundo año sería de conversión y ya el tercer año para los cultivos perennes. Muy similar al de la agricultura ecológica. Luego, el tema de los insumos. No todos los insumos autorizados por el reglamento de agricultura ecológica se pueden utilizar en agricultura biodinámica. Hay una reducción de los mismos. Muchas veces, en la norma internacional aparecen los anexos donde se ven, igual que en el reglamento de agricultura ecológica, los productos que se pueden utilizar. Y luego hay también dentro de, incluso desde la misma página web de Demeter, hay un enlace con una página web que a nivel internacional se registran los productos, los insumos que se podrían utilizar en agricultura biodinámica. Para hacernos una idea, por ejemplo, el Spintor, el Spinosad, se puede utilizar en agricultura ecológica, en todos aquellos cultivos que estén autorizados para su uso, que tenga registro. Sin embargo, en biodinámica no se puede utilizar el Spintor. Y bueno, seguimos. Una cosa de las más interesantes y por lo que yo creo personalmente como técnico que está dando muy buenos resultados en el tema de la biodinámica es porque te exigen ya un 10% de biodiversidad, que es lo que comentaba Ana, del tema de conseguir el control biológico por conservación. Con muy pocas sueltas de insectos auxiliares,
cómo desde el principio la finca tiene que empezar a tener biodiversidad, eso crea unas condiciones interesantísimas para el control biológico y por conservación. De hecho, yo estoy viendo fincas ahora mismo biodinámicas de pepino, cucurbitácea en primavera, que tienen controlado el pulgón. Eso no lo he visto nunca. Pero es por eso, no es por... porque están haciendo un control biológico interesantísimo. Vas a la lobularia y salen nubes de crisopas, pero se ve crisopas, se ven sírfidos, se ven afidoletes, se ven afidios. Son cuatro agentes con un nivel bestial. Por eso estás dando un muy buen resultado. Pues exigen un 10% de la biodiversidad. En lo que es el reglamento te define qué puede ser diversidad y qué no puede ser biodiversidad. El tema del compost que el primer ponente ha estado comentando en biodinámica es muy importante. Es decir, es que la base de la fertilización en agricultura ecológica tiene que ser la fertilización orgánica. Y un buen proceso de compostaje es importantísimo. No han inventado la rueda estos de la biodinámica. Te dicen, tú tienes que utilizar un compost bien hecho. Y es lo que se hace. Te limitan a 112 kilos nitrógeno hectárea año. En agricultura, en invernadero se puede ampliar siempre y cuando hagas un balance de masas, un balance de nitrógeno que justifique ese aporte y podría llegar a 170 que nos dice el reglamento. Al menos el 20% del tiempo tiene que haber un cultivo que mejore la fertilidad y la estructura del suelo. Las unidades fertilizantes, como antes ha dicho Antonio Casas, las unidades fertilizantes tienen que venir de algún sitio. Esta gente lo que está haciendo es aportando los restos de cultivo a su finca. Todos los años están metiendo abono verde. El abono verde, la beza, te están metiendo 200 unidades fertilizantes año, de media. Los restos de cultivo te están aportando 15-20% quizás de las necesidades nutricionales del siguiente cultivo. Más luego están obligadas a meter compost. Más luego todos los té de compost, todos estos microorganismos que transforman todas esas materias orgánicas en nutrientes para las plantas. No han inventado la rueda, pero sin embargo están haciendo unas prácticas culturales que en ecológicos deberían de ser obligatorias. La distancia mínima que se tiene que dejar, o sea, nosotros cuando hacemos lo que es la inspección de agricultura ecológica, comprobamos los puntos críticos que pueda haber. Uno de los puntos críticos que nos solemos ver en este campo son los riesgos de deriva. En biodinámica, sí o sí tienes que dejar 5 metros entre el vecino y tú. 5 metros. Aunque el vecino sea ecológico, porque muchas veces, bueno, el riesgo es bajo porque tengo una banda plástica, otra banda plástica, y encima el vecino también está haciendo ecológico. En biodinámica tienes que hacer 5 metros. ¿Qué es lo que hace el agricultor biodinámico? Aprovecha para hacer su biodiversidad. Y ahí es donde tiene el control de todo ese pulgón y de estas plagas que tenemos en primavera. No se permite el acolchado, lo que antes ha comentado el anterior ponente. Debemos dejar respirar al suelo. Pues aquí en biodinámica no está permitido. Tampoco han inventado la rueda, pero de hecho están haciendo unas prácticas culturales muy razonables para el tipo de agricultura que estamos haciendo. Pues eso no se permite en invernadero. Al aire libre se permite un porcentaje siempre y cuando se tenga que justificar.